Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les voy a decir, este día va a estar hermoso. Si ustedes se fijan, el solecito se siente como si estuviéramos en primavera, pero no estamos en primavera, estamos en otoño. En las mañanas ya está mucho más frío y después empieza a ponerse frío ya en las tardes y luego las mañanas amanecen ya con hielos. Pero esas son cosas de la naturaleza, ¿verdad? Uno no puede decir a la naturaleza no queremos hielo, no queremos lluvia, ¿verdad? Porque yo pienso que la naturaleza es linda y ustedes miran el cielo. Hoy es un día perfecto para hacer un proyecto aquí en la casa. Y que ser esclavo. Y dice James que va a ser esclavo. ¿Verdad? Y yo pienso que no hay un día perfecto que hacer un proyecto en la casa cuando el día sí. ¿Por qué? Porque ahí vienen las lluvias y ahí vienen las heladas más, ¿verdad? Y ahora vamos a aprovechar que este día está hermoso. Vamos a estar sembrando pasto, ¿verdad? Y les voy a enseñar dónde vamos a poner el pasto. Habíamos pensado en poner madera, pero les voy a decir, hicimos un presupuesto de cuánto nos iba a costar poner madera en donde vamos a poner el pasto, pero muy caro. So, nos decidimos en que vamos a sembrar pasto y yo pienso que se va a mirar hermoso. So, James nos va a explicar dónde es donde vamos a poner a sembrar pasto. Por ahí, por allá, por acá, por allá. Ok, ya les explico. Simple. So, van a ser puros caminos verdes y yo pienso que se van a venir a mirar hermosos, ¿verdad? Con puro pasto. Y vamos a tener pasto más o menos como en la primavera. Si lo cuidamos lo que es todo el invierno, nos tenemos que asegurar que los pajaritos no se vayan a llevar la semilla, que los perritos no vayan a caminar arriba de la semilla. So, va a ser un poquito challenge para nosotros, pero lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Y yo tengo mucha fe que va a crecer este pasto. ¿Necesitas ayuda? Bueno, varias veces has dicho, voy a explicar lo que vamos a hacer. ¿Quién es el otro en este video que está ayudando? Porque hasta ahora es yo. Soy yo. Bueno, es que yo soy el cerebro y tú eres el músculo. Si ustedes fijan aquí, nosotros tenemos lo que son estas rocas de aquí. Son estas rocas. Por ahorita las vamos a quitar. Y es difícil grabar cuando está el sol muy bonito y no miran mi sombra. So, lo que vamos a hacer es de que vamos a escarbar, vamos a quitar todas las rocas. So, estamos haciendo lo que es el lado izquierdo. Y lo que estamos haciendo, que claro, estamos poniéndole lo que más o menos son como 12 pulgadas de profundidad. Estamos presentando lo que es todo el caminito de este lado. Y si ustedes se fijan. Y este caminito va a salir hasta allá. Parece James que está usando el músculo. Okay, ahora esto va a ser la ancla para que no se mueva el plástico. Que tuvimos lluvia, porque si no, no pudiéramos escarbar. Y ahorita estamos escarbando y está húmedo abajo, ¿verdad? Y es mucho más fácil hacer lo que es el camino. Les doy un update de lo que está sucediendo aquí. So, aquí viene el camino y ahí el caminito va curviando. Ahí por donde está James. Ahí va a dar curvita y luego va a llegar hasta estos escalones. Ahora vamos a hacer el lado izquierdo y quiero que miren el caminito cómo va a ir. So, ahí marcamos un poquito en la tierra para que miren cómo va a ir el caminito.
Ok, y ya midí. Aquí tengo lo que es la cinta para medir. Y son cuatro pies. Y aquí, aquí. So, vamos a trabajar. Ok, so ya terminamos de poner el borde y les voy a decir, yo pensé que iba a ser un poquito más fácil de hacerlo, pero resulta que nos tomó todo el día, ¿verdad? Porque tuvimos que escarbar lo que es un pie de profundidad y luego poner lo que es el plástico, ¿verdad? Y darle forma. Y yo pienso que lo más difícil fue este proyecto es de cómo medir de un lado a otro lado, ¿verdad? Porque todo tenía que quedar en cuatro pies de ancho. So, déjenles enseño. Si ustedes se fijan aquí el caminito, cómo va el borde. Si ustedes se fijan aquí, cómo queda una curvita y luego sigue para allá. Y James ya se adelantó como siempre. Está poniendo agua. Gracias, James. Y sigue hasta allá y lo vamos a subir para arriba de los escalones, ¿verdad? Y luego aquí tenemos la semilla ya. Ahora vamos a esparzar esta semilla de aquí, miren. Wow, miren tanta semilla. Y esta semilla se llama es Scott's Turt Blender. So, más que nada viene siendo como de sol y de sombra, ¿verdad? Porque yo me estoy imaginando que más adelante cuando esos arbolitos sean altos, ¿verdad? Y hay otro arbolito, este arbolito es un arbolito de flores que estén altos, yo pienso que van a dar un poquito de sombra. Les voy a enseñar el sustrato que sacamos de aquí de la casa. Miren esto. Esto salió de la descompostura que tenemos aquí en la casa. Todo este sustrato va a ir aquí y esto tiene muchos nutrientes, que es lo mejor que le podemos estar poniendo lo que es al suelo aquí en lo que es en el terreno. Es una cosa increíble, ¿verdad? Todos los desperdicios, todo lo que no queremos se va directamente al compost y lo sacamos todo esto, lo que viene siendo el sustrato. Ustedes miren la semillita ahí. Ya la esparzamos por todo el campo. Ahora vamos a ponerle el sustrato arriba. Ya terminamos, como les había dicho anteriormente, que yo dije que esto lo íbamos a terminar pronto, pero todavía nos faltan diferentes caminos aquí en la casa, todavía tenemos tres más, ¿verdad? Y yo pienso que, les dije que iba a cortar este video en dos, yo pienso que lo vamos a cortar en tres, ¿verdad? Porque muchas de las veces yo y James pensamos que somos Superman, que podemos terminar todo en un día, pero yo pienso que sí fue trabajo y ya hicimos la conclusión de que vamos a durar como tres... Vamos a subirlo en tres videos, ¿verdad? Y yo pienso que el final se va a mirar hermoso. Ahora lo único que tenemos que asegurarnos es de que no se seque. Todos los días le tenemos que dar una regadita, ¿verdad? Por las mañanas y una por las tardes, ¿verdad? Para que no se vaya a secar la semilla. Y les voy a decir que yo tengo mucha fe que va... Que va a crecer y estoy súper emocionada, ¿verdad? Como siempre, hago un proyecto, lo termino y seguimos haciendo más proyectos porque aquí en esta casa siempre hay proyectos que hacer. A James le tengo una lista de proyectos que poco a poquito estamos avanzando y el día de mañana yo sé que va a ser se va a mirar todo hermoso. Espero que les guste este video, espero que lo compartan con sus amigos, con su familia, ¿verdad? Para seguir creciendo como canal y gracias por apoyarme y claro, nos vemos en mis próximos videos. Hasta luego, chao.